asambleísta Linda Machuca. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros asambleístas, definitivamente cuando analizamos temas como el que hoy nos propone el Pleno de la Asamblea Nacional, el Acuerdo Federal para la Atención de Salud, definitivamente tenemos que reconocer que vivimos momentos de grandes transformaciones. Algo importante está ocurriendo en la región. Y de esto tenemos que resaltar también el hecho de que la Asamblea Nacional está siendo parte de este momento histórico. ¿Cómo lo hacemos? Avanzando hacia la integración con una manera distinta, a través de lo que nos plantea la nueva Constitución en los principios de las relaciones internacionales y también cuando hablamos de la integración. Pero una integración vista desde una mirada diferente, en la que ya no predomina únicamente el tema de los capitales, sino también nos fijamos en el ser humano. Y por eso es que el acuerdo que hoy les proponemos tiene una importancia fundamental, sobre todo para la población en movilidad. La Constitución del Ecuador habla en lo que tiene que ver con los principios de las relaciones internacionales, que esas relaciones en adelante estarán marcadas en función de los intereses de los ciudadanos ecuatorianos. Estamos dejando atrás una serie de acuerdos que se dieron en el pasado, en donde desde luego tuvo importancia en primer lugar los capitales, las mercancías. En la Asamblea Nacional hemos aprobado importantes convenios, tomando en cuenta también un principio fundamental establecido en la nueva Constitución, que es el principio de la ciudadanía universal. Este principio con el cual se toma como manera fundamental al ser humano por su condición de ser humano, sin importar el lugar en donde nació. Y es por eso que el acuerdo que hoy les proponemos menciona en el artículo primero como el objetivo fundamental establecer bases y mecanismos de cooperación, atención de salud en forma recíproca a sus ciudadanos. Estamos hablando de que los ecuatorianos pueden recibir atención de salud en el Perú y de igual forma los peruanos en el Ecuador. Pero en lo que tiene que ver con las obligaciones de las partes, específicamente este acuerdo señala que, de ser necesario, se modificarán las normas que impidan, limiten o restrinjan brindar este tipo de atenciones. Esto es algo que yo quiero resaltar por lo que se ha dicho anteriormente hoy en este pleno, en la medida en la que con este acuerdo se está dando un paso adelante sobre otros convenios que se firmaron en el pasado, incluso la propia suscripción de convenios de paz. Por eso es que la importancia del acuerdo que hoy les presentamos marca un camino claro sobre lo que debemos hacer en ese afán de la integración, en el afán de formalizar prácticas que han sido comunes, sobre todo para los pueblos en la zona de frontera, para esos pueblos en donde existen las denominadas familias binacionales, las familias transnacionales, en donde un miembro de la familia está del un lado de la frontera y el otro miembro del otro lado. Estas prácticas comunes, tradicionales, naturales de los pueblos de frontera hoy van a tener la posibilidad de formalizarse mediante la aprobación de este acuerdo bilateral para la atención de salud, en la que claramente se especifica que aquellos procedimientos que impidan o limiten el acceso a ese servicio, a ese sistema de salud, pues tienen que superarse. Con este acuerdo, además, quiero resaltar que estamos poniendo énfasis a lo que ya señala nuestra Constitución también en el artículo 249, que tiene un especial significado. Cuando lo analizamos en la Asamblea Constituyente, se trató de incorporar un artículo específico que haga alusión a la situación que vive en las zonas de frontera. Y es por eso que el artículo 249 de nuestra Constitución dice claramente que los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro de la franja fronteriza de 40 kilómetros recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico. Detalla además que esto se realizará mediante políticas integrales que precautelen la soberanía, la biodiversidad natural e interculturalidad y que la ley regulará y garantizará la aplicación de estos derechos. Este artículo toma vida cuando nos proponemos desarrollar acuerdos como el que hoy estamos analizando.
estamos hablando de desarrollar políticas que garanticen los derechos de las poblaciones en frontera. Y este acuerdo tiene a su vez un significado especial para quienes representamos a una población en movilidad. El Ecuador tiene más de 3 millones de compatriotas viviendo fuera, más de 3 millones de inmigrantes, y como tal no podemos ser insensibles al hecho migratorio, al hecho de la movilidad humana, a reconocer que hay personas que se desplazan de un lugar a otro y que no por ello han perdido sus derechos. Quienes hemos vivido el hecho migratorio no podemos negar hoy aplicar en este momento el principio de la reciprocidad, pero el principio de la reciprocidad es de una manera sensible, amplia, abierta, en donde reconocemos los derechos humanos de los extranjeros en nuestro país de la misma forma como reconocemos y como pedimos el reconocimiento de los derechos de nuestros migrantes en el extranjero. Más aún cuando hablamos de hermanos latinoamericanos. Y una vez más tengo que hacer referencia a nuestra Constitución, que incluye un capítulo específico sobre la integración latinoamericana. Y esto no es coincidencia. Incluye este artículo de la integración latinoamericana precisamente porque entendemos la importancia de hermanarnos entre naciones, sobre todo con aquellas cercanas con las que nos unen una serie de vínculos y de nexos comunes. El capítulo sobre la integración latinoamericana en el artículo 423, numeral 5, habla de la ciudadanía latinoamericana, y por esa razón es que también tenemos la obligación de emprender acciones como esta que nos permiten avanzar hacia ese gran objetivo de la nación en el sur, de la nación latinoamericana con la que soñaba Bolívar. El sueño que empezó en Montecristi con la nueva Constitución va tomando vida poco a poco, y lo hace cuando emprendemos acciones como la que hoy tenemos en nuestras manos. Reconocer los derechos de la población en movilidad, reconocer los derechos económicos, políticos, culturales y sociales como el que hoy tenemos. Y ese reconocimiento de derechos no es solamente un enunciado en la Constitución, lo hemos hecho ya materializarse aquí mismo en la Asamblea Nacional cuando hemos aprobado leyes que incluyen los derechos de la población en movilidad, cuando se han aprobado resoluciones en respaldo a las situaciones diversas que sufren nuestros migrantes. Y cuando hemos aprobado, como probablemente lo hagamos hoy también por unanimidad, convenios y acuerdos que beneficien a los pueblos en movilidad. Con iniciativas como esta, devolvemos los derechos ciudadanos a nuestros migrantes, a nuestros hermanos que se han desplazado por distintas razones a diferentes lugares del mundo. Y les devolvemos esos derechos pensando en que nunca más sean vistos únicamente como remesas, que nunca más sean vistos únicamente como ese rubro que sostiene la economía de nuestro país, sino que sean vistos como sujetos plenos de derecho. Así que por eso, compañeras y compañeros asambleístas, les pido que hoy apoyemos esta aprobación para el acuerdo bilateral para la atención de salud con el Perú. Muchas gracias.